Estamos a unos días de terminar el mundial, así que también estamos a unos días de que salga una nueva banlist. A ver, les bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Primero les recuerdo que las predicciones de banlist no son algo que queramos que pasen, como siempre, preferimos que no tocaran nada, que simplemente las siguientes cajas opacaran a las anteriores y listo. Siempre hacemos lo mejor posible análisis para poder predecir qué es lo que van a tocar. Incluso pueden ver la banlist pasada, la de abril, que predijimos que no iba a haber banlist. ¿Por qué? Porque sentíamos que estaba nivelado el meta y que solamente iban a liberar. Y dicho y hecho, eso fue lo que hicieron. Después de la Copa Casa de Abril, solamente hubo liberaciones. De esa manera saben que no nos sacamos nada de la manga y que no es algo que queramos que pase, simplemente es algo que analizamos. Y los datos que usamos principalmente son los datos de clasificación de popularidad dentro del juego, en el cual en estos momentos podemos ver muchas staples al principio y también vemos el deck de Blue Eyes, luego también vemos el deck de Agentes y luego vemos el deck de Rockets. Son los tres primeros decks, seguido por un montón de otros decks como Zombies, Shiranui, P.E.K.K.A.S. Y lo otro que usamos también son los datos de Duel Links Meta, cuáles son los mejores decks. Y aquí también tenemos que los tres primeros, bueno, aquí en realidad los Rockets están en Tier 2, pero si vemos los datos en sí, o sea, cuántos decks han topeado, podemos ver que fácilmente Borrel podría estar también como Tier 1. Entonces sí, haciendo que los tres principales sean los mismos tres que están dentro de la clasificación de popularidad y por lo tanto los tres decks que más pensamos que van a ser tocados. Ojo, debido a que está más o menos balanceado el meta actualmente, no sentimos que van a tocar tanto los decks, sino que van a ser nada más un pequeño toque para cada uno de ellos. Dejarlos un poco más balanceado con el resto de los decks. Vamos a empezar a ver el deck de Hyperion, el deck de los agentes, el cual es el que se considera de los mejores decks actualmente. Por eso, si quieren ver cómo se mueve el deck y todo eso, ya saben que tienen los videos en el canal. Vale, creo que para la mayoría de los decks sentimos que lo ideal es que toquen la habilidad, simplemente. El problema es que para dos de estos decks, pues las habilidades son nuevas. Y como ya hemos visto antes, parece que Konami ya está tomando las habilidades como si fueran cartas también. Porque oye, si toco la habilidad, pues ya tampoco las cartas van a vender. Entonces, a diferencia de antes, de que sí podía tocar las habilidades y sentía que estaban muy potentes, aunque acababan de salir, ahorita ya se espera un poquillo. Entonces, creo que estos podrían hacer lo mismo que muchas veces, que es nada más tocar en este momento cartas y luego en la siguiente banlist, posiblemente dentro de un mes, puedan tocar las habilidades y listo. Ya con eso nivelar completamente los decks. Pero sí, ya suponiendo eso, entonces tenemos muy pocas opciones, ya que también hay muchas cartas que son muy nuevas que sentimos que no podrían tocar. O sea, estas dos son demasiado nuevas y prácticamente el extra deck también es muy nuevo todo. Lo que a mí se me ha ocurrido es simplemente tocar las cartas R100s que están trabando todo, que están impidiendo que casi ninguna jugada se pueda hacer. Es, primero que nada, la plaga del cielo, el Invisil. Ya que muchas veces alguien saca el Darkhold y ya con eso podríamos limpiar, pero oh, tienen el Invisil, así que no podemos hacer nada. O también esta que no nos permite hacer jugadas, el rompedor de invocación. No todo el mundo lo juega, pero sí, también siento que es una carta que no debería de estar disponible por lo pronto. Entonces creo que estas dos, con que las limiten a uno, debido a que golpean con el Amo Hyperion, ya no se jugarían. Y lo genial también, otra cosa que pensé es, ah, pues si ponemos esta carta a uno, también va a golpear con su buscador, la Terraforming. Entonces cualquier otro deck que quisiera jugar con Terraforming y esta carta, pues ya no podría combinarlos. Y también los de mi chat también opinan que simplemente con limitar al Invisil a 1 sería suficiente, pero ahí van a ver otras opciones que mencionó mi chat. Otra muy buena opción es simplemente limitar a este. ¿Por qué? Porque con eso, aparte que no pueden buscar al Invisil, tampoco podrían buscar los heraldos. No podrían buscar ninguna de las hadas que no sean parte del arquetipo. Entonces sí, yo creo que sería una mucho mejor opción porque ya paras todo lo demás. Pero como dije, es una nueva carta, por lo tanto, podría ser que se esperara. Digo, lo bueno es que es una carta N. Casi siempre Konami hace eso de que, ah, pues las cartas N y R no hay tanto problema, las podemos nerfear luego, luego. Pero sí, digo, yo creo que esta ya sería la jugada más correcta en estos momentos, pero tal vez si nada más le quieren pegar muy ligeramente, sería nada más pegarle a estas dos cartas y listo. Nos pasamos a otro deck que es muy parecido a Hyperion, muy parecido a su situación, que es el Rockets, los Borrelinks.
E igual tienen la habilidad muy nueva, por lo tanto es posible que no la lleguen a tocar hasta el siguiente mes. Y también tiene varias cartas muy importantes del deck que deberían de ser tocadas. Digo, si es que quisieran tocar el deck para realmente tocarlo, pero que al ser muy nuevas no podrían hacer nada. Todas las únicas cartas que tienen son las cartas viejas en sí. Lo bueno es que tienen una carta limitada a 3, por lo tanto, con limitar algo a 3 sería más que suficiente. De hecho, a veces juegan esto, a veces juegan el plata también de los Rockets, y a veces juegan también a Ibly. Entonces tienen varias cositas limitadas a 3 que pueden meter. Pero sí, ahorita están prefiriendo más a los levioneros. Así que, de todas las cartas, creemos que la mejor carta que pudieran limitar a 3 es la Melodía del Dragón. Con esto, ya no podrían estar buscando sus dragones levioneros, principalmente porque pues el mismo levionero pega con la melodía. Yo sé que acaba de salir esta carta, hace como 2-3 banlist salió de la banlist precisamente, pero sí, siempre va a ser buena la carta, siempre que salgan más soportes de Blue Eye, siempre que salga más soporte para cualquier deck dragón. Y siempre sabemos que seguirá saliendo un soporte de dragón. Entonces no sé por qué Konami quiso, vamos a liberar esta al cabo que ya no hace mucho. Pues sí, pero es más genérica que cualquier otra carta. Que por ejemplo, los Cimedragones. No sé por qué esa sigue en la banlist, pero esta decidieron sacarla. Pero bueno, por cierto, algo que no mencioné es que en este video no vamos a mencionar ninguna carta de liberación. Eso ya lo hemos mencionado en las anteriores banlist. Pero sí, esta fue la carta más votada también por la Xenofam en el directo. Y, de todas maneras, el deck no se muere con eso. ¿Por qué? Porque podríamos fácilmente quitar esta carta. De hecho, yo el deck que le subí al canal no usaba esta carta, sino usaba el barranco. Ahí lo pueden checar. Y de todas maneras, el barranco también nos sirve para tirar nuestros vanilas, por ejemplo, para luego poder invocar a este y ya no tener la necesidad de meter al Red Eyes. Que de hecho aquí no está en este deck, pero sí. Algunos meten de que estas dos cartas para poder con esta tirar al vanilla fácilmente y tener un cuerpo más en campo. Se seguirá pudiendo usar así. Ya nada más sería cambiar estas. Ahí chéquense el videito para que vean que sí se mueve muy bien el deck. De todas maneras, sin la necesidad de melodía. Obviamente melodía sí es mejor. Entonces ya ese golpe le bajaría un poquito la fuerza. Igual que como dijimos con Agente. Y el tercer deck que sentimos que sí o sí deben estar tocando es el deck de Blue Eyes. Aquí hay una carta que ya comparten, que es la melodía. Entonces si tocan la melodía, ya con eso golpean a los dos decks. El problema es que Blue Eyes sí tiene cartas limitadas a 3, pero no es que se muera por quitarlas. Entonces simplemente golpear esta, quitarían las staples limitadas a 3 y listo. Ya no habría nada más. Entonces aquí la mayoría de la Xenofam mencionó que podrían tocarle alguna otra cosa. Digo, además de la habilidad. Ojito, dijimos que las habilidades sí podrían ser, pero que lo más probable sería hasta el próximo mes. Pero sí, la mayoría, digo, para ya de una vez decirlo de las habilidades, mencionó que no se pudiera invocar a este de manera normal con la habilidad, que nada se pudiera invocar, o sea, que nada estuviera restringido a literalmente los que fueran originalmente vanillas. Blue Eyes, el soldado, el Dark Magician y también, obviamente, la misma habilidad te menciona al Mago Crónica, ¿no? Entonces, que fueran los únicos 4 que pudieras invocar y ya está. Ah, pues aquí están prácticamente todos los que puedes invocar. Pero sí, en mi opinión, creo que nada más con limitar esta 3 era suficiente, igual no sería el que menos golpearían nada más limitando esta carta a 3. Si quisieran golpearle un poquito más, tal vez limitar alguna de estas dos también a 3 para que ya tuvieran que reducir alguna. Edición, algo que se me olvidaba por completo es que ya Konami puso este deck como regalo de la campaña de invitación. Entonces, en teoría este es un deck que quiere Konami que la gente al meterse al juego pueda jugar luego, que nada más lo tenga que agarrar y listo, ya lo pueda usar. Pero desgraciadamente el golpear melodía haría que no se pudiera usar este deck. De hecho, para los que dicen también, pues golpeas a estos dos a 3 y listo, pues también piensen en este deck. Entonces sí, golpear melodía golpearía también con Exclusa. Ahora, creo que ya lo mencioné en mi video de liberación de banlist, pero en caso de no haberlo mencionado, podrían liberar Exclusa. Y ya de esa manera, ya esta carta no estaría limitada, pero esta sí, y se podría seguir jugando. Entonces, nada más para que agreguen a mi video de predicciones de salidas de banlist, seguramente se los dejaré en la descripción para que lo chequen. Nada más agreguenle esta y listo. Y bueno, ¿qué otro deck podría golpear Konami? La verdad es que todos estuvimos de acuerdo con que con esos 3, pero algunos dijeron otro más. Las posibilidades eran Shadol y Phantom Knights. Ya luego la gente dijo, no, Phantom Knights no. Entonces el único que quedó fue Shadol. Y bueno, aquí desgraciadamente la habilidad fue potenciada, entonces no creo que la vuelvan a tocar, no creo que Konami diga, no, siempre me equivoqué.
mejor la regresamos como estaba antes. Entonces, si quisieran tocar algo de Shadows, creo que se irían directamente al deck. Aquí, por desgracia, no tiene absolutamente nada limitado. Por lo tanto, la mayoría opinó que deberían delimitar por lo menos 2 cartas a 3. Pero incluso hubo varios que dijeron 3 cartas a 3. Entre esas cartas están la carta de trampa, que por desgracia es parte de la Selection Box. Entonces está difícil que la lleguen a tocar. Pero bueno, limitada a 3, no es que lo estés matando. Otra es el Cuerpo Spin, esta sí, porque es una carta R. No hay mucho problema por ahí. También está la Windy. Y también está el Fusión, el Sombrañeca, junto con la carta de Fusión, Construct. Por supuesto, la Construct también es UR, por lo tanto, la veo un poco difícil. Entonces, las dos más fáciles que puede tocar Konami son estas dos, limitadas a 3 para que tengan que reducir. Aunque siento que esta no haría mucho porque simplemente es reducirla y tienen otras opciones para hacer la fusión, como por ejemplo la misma habilidad te mete otras fusiones en sí. Entonces, sí, tal vez yo creo que estas dos serían lo ideal o esta junto con esta. Pero bueno. Ahí me dirán en los comentarios qué es lo que opinan. Y una carta extra que quiso hablarme chat es la de Artefacto Lancea. Una carta que es prácticamente la más usada. De hecho, se van a la clasificación de popularidad. También la van a ver. Todos los decks la están jugando. ¿Por qué? Porque contrarresta muy bien el meta actual. Es la staple del momento. Entonces, algunos quieren verla limitada a 3. Pero yo sinceramente veo que pues es como cualquier otro meta, ¿no? De que va cambiando, entonces la staple del momento va cambiando. En este caso le tocó a ella. Pero ya una vez que pues dejemos este meta, una vez que se maten los decks o que llegue otro deck aún más potente, pues ya esta carta se puede dejar de usar. Entonces no tendría sentido tocarla. Pero bueno, ustedes me dicen en los comentarios si creen que sí o no deberían de tocar esta carta. Pero sí, familia, eso sería todo por las predicciones. Los estaré leyendo en los comentarios a ver cuáles son sus predicciones, que por cierto en teoría deberían de estar llegando la siguiente semana, más o menos a mediados de la siguiente semana, yo creo que por ahí del miércoles de la siguiente semana, en teoría. Y también, como dije, no mencioné ninguna de las cartas que deberían de liberar, porque eso lo mencionamos en el anterior video de hace un mes. Prácticamente no cambió nada, digo, nada más las cartas que ya liberaron se tendrían que quitar de ahí, y las demás cartas sentimos que sí se podrían sacar de la banlist. Entonces, chéquenselo, ahí está en la descripción de este video. Ahora sí, me despido, familia. Muchísimas gracias por haber visto este video. También les agradecería si dejaran su buen like. Apoyan muchísimo nada más con eso. Nos vemos en la próxima. Bye.